son ya las 7 de la mañana con 6 minutos. Hoy es viernes 22 de diciembre y estas son las noticias. Autoridades de seguridad pública flexibilizan requisitos como bajar la estatura requerida a los aspirantes y facilitar la contratación de 600 nuevos elementos durante el 2018. Recuperan 345 millones de pesos de víctimas entre cuentas bancarias, predios, hoteles y propiedades de lujo a favor de particulares afectados por la red de corrupción tejida por empresarios y funcionarios del gobierno de Roberto Borges Angulo. El aún secretario de Finanzas y Planeación, Sofiplan, en el estado, Juan Vergara Fernández, confirmó sus aspiraciones a una diputación federal por el Distrito 03 de Quintana Roo. Una familia de 4 extranjeros originarios de Inglaterra y el piloto de una aeronave fueron rescatados ayer tras el desplome de un Cessna 207 que cayó a 15 kilómetros al poniente de Calizas Industriales del Carmen. Con la llegada de las fiestas navideñas, autoridades sanitarias invitan a la población que conduce en carretera o en la ciudad a no ingerir bebidas embriagantes. El cambio de las 52.000 luminarias instaladas en Cancún iniciará en febrero próximo. Se pretende que por lo menos 2.000 sean removidas en ese mes como parte del programa piloto que prometió la empresa concesionaria. Autoridades del municipio de Felipe Carrillo Puerto pagaron las liquidaciones de la ley a solo 20 de los 72 exempleados de ese ayuntamiento que reclaman 17.5 millones de pesos como indemnización. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, reforzó la vigilancia de aerolíneas a través de módulos de atención para clientes en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Con una ceremonia maya acompañada de cantos e incienso, fue recibido el solsticio de invierno, además de celebrar y cerrar el ciclo de otoño tal y como lo marca el calendario maya. En información del sureste, un grupo de hombres armados mató a 2 policías de Chiapas durante un asalto a una camioneta del programa Prospera, la cual transportaba más de 500,000 pesos. Lo más relevante nacional, al promulgar la Ley de Seguridad Interior, el presidente Enrique Peña Nieto exhortó a los gobernadores a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia. Y en el panorama internacional, Estados Unidos considera acciones para separar a las familias de inmigrantes centroamericanos que llegan a través de México. Luces del siglo. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Buenos días, bienvenidos a LSD Noticias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué día es hoy? Viernes, ahora sí es viernes, estamos por supuesto con toda la actitud, ya acercándose estas fiestas que mucha gente espera, obviamente tiempo de compartir con los amigos, con la familia, es época también para reflexionar porque pues ya se termina un año más. Seguramente haremos un balance nuevamente de lo que pues, nos ha faltado, de lo que sí logramos, en fin, de muchísimas cosas. Yo soy Carla Romero, a nombre de este gran equipo de comunicadores le doy la más cordial bienvenida. Lo invito para que se quede con nosotros hasta las 9 de la mañana. Tendremos la información más importante generada en las últimas horas en Quintana Roo, México y el mundo. Por supuesto, recordándole que su participación es lo más importante. 9982-771180 es la línea telefónica a su disposición. Cualquier duda, comentario, sugerencia es bienvenida. Puede ser un mensajito de voz vía WhatsApp, puede ser también un mensaje escrito. Las denuncias las puedo acompañar de fotografías, de videos, documentos, en fin, lo que usted considere. Ayer nos hicieron llegar, ¿verdad?, un mensaje de voz que, bueno, por alguna razón no nos lo mandaron directamente a nuestro teléfono, lo mandaron por otra vía, pero que por supuesto nosotros lo vamos a
transmitir. Estos micrófonos son para que ustedes los utilicen. Así que bueno, pues si le parece bien, vamos a hacer como todos los días nuestro recorrido a lo largo y ancho de la República Mexicana con lo que tienen los principales medios, los de mayor circulación a nivel nacional. Iniciamos con Reforma y por supuesto en portada, todos los medios, absolutamente todos, tienen ya, bueno, pues esto que es la entrada en vigor, la promulgación de esta ley de seguridad interior y que, bueno, pues se esperaba que el presidente por lo menos tuviera tantita, bueno, vergüenza, no, pues ya no se puede pedir tanto, ¿no? Pero por lo menos tantita consideración para escuchar todas las voces que le pedían que vetara esta ley, ¿no? La promulgó. Y bueno, pues esto es lo que está en portada en absolutamente todos los medios de comunicación. Ayer, lo propio, por supuesto, en los medios electrónicos. En Reforma, hoy señalan en desvíos mano de Beltrones, de Manlio Fabio Beltrones, relata ex titular de Educación la intervención del sonorense. Bueno, pues tal cual, una fotografía, dice el exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, durante su audiencia de vinculación a proceso ayer en Chihuahua, declara a funcionario que César Duarte le dijo que la operación se acordó con el priista Manlio Fabio Beltrones, ex líder nacional del PRI, fue alcanzado por las acusaciones de desvío de recursos del gobierno de Chihuahua al tricolor, al PRI. La triangulación de recursos desde Hacienda hacia el gobierno estatal para luego destinarlos al PRI fue acordada por el mismísimo Beltrones. Esto fue lo que se reveló ayer en la audiencia de vinculación a proceso del exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del partido, Alejandro Gutiérrez. Ahorita ya, mire, por quererse librar, van a empezar a salpicar, van a empezar a soltar la sopa de todos los que estuvieron involucrados, van a decir, no, a mí me dio la instrucción fulano, y ahí van a empezar a caer como en fichitas de dominó, así igualito. Una fotografía también donde dice pugnas sinfónicas, Enrique Batis cumplirá 40 años al frente de la OSEM, integrantes de la orquesta señalan una dirección errática y piensan que ya es hora del relevo. Pues 40 años y como que ya se pasó de todo este. Deja Peña a corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ley de seguridad. El presidente Enrique Peña promulgó la ley de seguridad interior para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida sobre su constitucionalidad. Esta decisión se toma, reconoció el mandatario, frente a la inconformidad de organizaciones y colectivos que afirman que el contenido de esa legislación es inconstitucional. Se lavó las manos como Poncio Pilatos. Bueno, por otra parte, también dice el periódico Reforma, llega importación de gasolina a 78%. En noviembre, Pemex rompió récord en importación de gasolinas. Durante ese mes, la empresa del estado importó 637.6 mil barriles diarios de gasolinas, la cifra mensual más alta desde que se tienen registros. Los indicadores señalan, bueno, pues el cierre del dólar ayer, qué cosa espantosa, hasta en 19 pesos con 75 centavos, el máximo nivel del billete verde en más de 9 meses por la reforma fiscal y datos económicos de Estados Unidos. 6.69% la inflación anual al 15 de diciembre, la mayor en 7 quincenas. Y se nota bastante que andamos amoladones en materia económica en nuestro país. Las familias mexicanas, bueno, pues tronándose los dedos para sobrevivir. Operativo de la TEA causó plagios en hotel en 2010. Una nota que dice, un operativo de la DEA en 2010 fue el motivo por el que el cártel de los Zetas irrumpiera en un hotel de Monterrey y se llevara 5 personas que hasta la fecha no han sido localizadas. Bueno, después de 7 años, imagínese usted. Según un reportaje publicado por el sitio ProPublica, policías federales de México, entrenados por la agencia estadounidense, se hospedaron en un Holiday Inn mientras realizaban una operación encubierta para capturar a Héctor Raúl Luna, el Tori, operador Z en Nuevo León. Y bueno, pues también algunas otras notas, una fotografía, dice, destrozo panorámico en Reynosa. Los anuncios que el gobierno de Tamaulipas colocó en Reynosa y Río Bravo para ofrecer una recompensa
por los tres cabecillas del cártel del Golfo que operan en la frontera, amanecieron despedazados. Pues ahí está claro el mensaje para el que lo quiera entender. Nos vamos ahora rápidamente con lo que tiene hoy el Universal en portada. Nuevamente Peña promulga ley de seguridad, pasa el balón a la corte, se lavó las manos, urge a estados a fortalecer la lucha contra el crimen. La Comisión Nacional de Derechos Humanos promoverá acción de inconstitucionalidad. La ausencia de una legislación se ha traducido en incertidumbre para las Fuerzas Armadas y los ciudadanos, dice Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Por otra parte, bueno, pues también información que dice: impunidad reina en asesinatos de periodistas en Veracruz. Bueno, pues de 21 homicidios registrados en los últimos 7 años, solo en 4 hay detenidos. Los embajadores exigen justicia. Hay que recordar lo que dijo la Fiscalía General del Estado en Veracruz, de que, bueno, pues el asesinato de Gumaro, recuerdan ustedes, apenas hace un par de días, justo en el festival navideño, en la escuela de su pequeño hijo, pues que había sido en realidad porque este hombre no era como tal un periodista, sino que estaba involucrado con el crimen organizado, lo que generó pues cualquier cantidad de reacciones, ya podrá usted imaginar. También información que dice el Universal: culpan de caída de excavadora al operador, pues además ya no se puede defender, ¿verdad? Él también perdió la vida en el accidente, pero el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, dijo que una mala maniobra del operador de la excavadora, bueno, pues pudo provocar la caída de la pesada maquinaria que aplastó 5 vehículos en Interlomas y que dejó 2 muertos y 6 lesionados. Por otra parte, también en el Universal dice: la reforma fiscal de Trump es regresiva, al menos es lo que dice. Hacienda advierte que México no permitirá que multinacionales evadan impuestos. La reforma fiscal que aprobó el Congreso de Estados Unidos es regresiva porque solo 1% de los contribuyentes más ricos de ese país pues van a recibir el 45% de los beneficios, es lo que afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. También el ajuste tributario le pega al peso, esto que le decía, el cierre ayer hasta en 19 pesos con 75 centavos. Gravísimo el dólar al menudeo a la venta en esta cantidad, 19 pesos 75 centavos. Nos vamos también ahora con lo que tiene el periódico Milenio y que, bueno, pues en portada lo mismo, promulga Peña pues la ley de seguridad interior y que la corte decida. Ahí se ven. Por supuesto, también dice: anuncia Osorio Chong pacto contra la violencia por el uso de armas de fuego. Balean a uno en vagón de la línea 8. Dice, bueno, la línea 8, la línea B, no alcanzo a entender, mil disculpas, pero ya saben que estoy medio cieguita. Mueren 5 presuntos gatilleros en Tepic en enfrentamiento con marinos en Veracruz, asesinan a 4. Y también dice: acusa propaganda en plaza del Instituto Nacional Electoral al PRI a renombrar la coalición luego de la protesta de un transgénero en mitin. Pues Andrés Manuel López Obrador ofrece inclusión. La fotografía también aquí donde dice agridulce Victoria Inés, dice Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos y de la corriente antiseparatista, ganó ayer la presidencia de Cataluña en este problema ya en España, con más de 1 millón de votos. También dice: cayó el peso a su nivel más bajo desde marzo. La reforma fiscal de Estados Unidos y la peor inflación en 16 años en México llevaron el tipo de cambio a 19 pesos con 75 centavos. Bien, Miguis, una foto de Mancera, Miguel Ángel Mancera, con Ricardo Anaya. Mancera participará en todas las decisiones del frente, dice Ricardo Anaya, el virtual candidato de esta coalición. También, bueno, pues nos vamos con lo que hoy maneja Excelsior, cuando son ya las 7 de la mañana con 21 minutos. Peña dice: corte decidirá la ley de seguridad, será el árbitro. El presidente de México promulgó ayer la reforma, esta ley de seguridad interior, pero dijo que no emitirá la declaratoria que la activa hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
resuelva su presunta inconstitucionalidad. Entre, bueno, otras cosas, las actividades de los precandidatos, de Ricardo Anaya, de MIT y de Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo, Banxico anticipa un 2018 complejo por la inflación. En serio, no nos habíamos dado cuenta. Nuestros bolsillos no lo han resentido, ¿verdad que no? Bueno, pues esto es respecto a los principales medios de circulación nacional. Y vamos, como siempre, también a saludar a los que están madrugando con nosotros. Samuel Sánchez Tinajero, muy buenos días, pase de lista, presente por fin viernes y ya prácticamente Navidad. Listos en cabina, tenemos ya nuestro comentario de reflexión. El éxito no es un accidente. Ah, no, Samuel, a ver, momento, nos está haciendo chanchullo. Ese ya nos lo había mandado, así que búscate otro y lo envías. Nada de que medio flojera, hoy no, ahora nos cumples. Ese ya lo habías mandado. Tenemos buena memoria aquí. Gerardo López Leal, buenos días, gracias, bienvenido. También Antoine J.A. Dice, sí que está bien, Peña sí que está bien, no lo voy a terminar de decir. Dice, jajaja, es Navidad, que deje la ley de seguridad interior y que se aplique en las finanzas del país, que nos tiene contra las cuerdas, eso es más importante. No, ya que no se aplique con nada, ya que se vaya mejor. Mire, todo lo que ha tocado el presidente durante estos años de gobierno, la verdad es que lo ha hecho pedazos y lejos de que nos vaya mejor, pues nos va hundiendo más. También, muchas gracias por los comentarios. Eliseo Martínez Cepeda, buenos y bendecidos días. Gracias, aquí presente, un abrazo. Feliz y cálida Navidad para ti y todo el staff. Ahí les hablan, muchachos, también deseándoles una linda Navidad. Fernando Pérez, muy buenos días. Dice, Carla, el concierto de ayer de Alondra de la Parra. Ay, qué cosa maravillosa. La verdad es que me hubiera encantado ir. Dice, fue sublime. La mejor noche de mi vida, cuando tocó el himno de Quintana Roo, dice, borró credos, borró nacionalidades, borró clases sociales, nos hizo quintanarroenses y al final con los villancicos nos hizo participar a todos, divertidísimo. Los jóvenes salieron con caras de alegría, de verdad el mejor regalo navideño, ojalá esto se haga una tradición, definitivamente nos levantó el espíritu. Bueno, pues además un concierto de muchísimo nivel, imagínense nada más. Marcos Pereda Pineda, saludos, felices fiestas igual para todos ustedes. Ahora sí, Samuel, ya nos cambió el mensaje, dice, hay que poner en práctica el arte de despertar la conciencia. Ella nos enseña que las pasiones nublan a la razón y al juicio, que las actitudes positivas, dice, como el trabajo, la paciencia, bondad y perseverancia harán que nuestro futuro sea cierto. Dice, ahí está, jaja, me equivoqué. Ah, nada más le diste copiar y pegar, muy mal, muy mal. Y bueno, pues para todos los que nos están viendo, efectivamente, compartan la publicación, además de que le den like, de que nos dan los buenos días y que nos mandan sus buenas vibras, que son fantásticas. Es bien importante, yo se los solicito de manera muy especial, que nos ayuden compartiendo nuestra publicación para que más gente se sume a nuestro espacio informativo. Ya son las 8, no, las... ¡Ay! ¿Por qué estoy así? Ya cuando no quito una hora, la adelanto. Y tú, al rancho de Andrés Manuel, ahora sí, directito, ahorita, pero mire, y sin escalas. Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. Hoy tenemos varios invitados, además de... Bueno, son dos. Ya tenemos varios, tengo casa llena. Tenemos dos invitados, lo invitamos a usted también para que se quede durante todo el espacio del programa, para que pueda participar haciéndole preguntas a los invitados de hoy. Uno es nuestro director de Protección Civil en el municipio, para que nos platique mucho acerca de estos riesgos que tenemos durante estas fiestas, sobre todo aquellos que les encanta, mire, recargar el montón de series en el arbolito y en donde... Toda la casa y quienes iluminan es peligroso, por un lado, eso. Y, bueno, pues algunas otras recomendaciones también para tener un poquito más de seguridad. Sobre todo si ustedes también, pues, salen de su casa, hay que tener mucho cuidado con no andar publicando. Aquí toda la familia ya en camino a ver a los parientes, porque, pues, eso ya es avisar que se está usted yendo, que está dejando casa sola, en fin. Esto de las redes sociales se ha vuelto un peligro. También estará con nosotros el secretario de Seguridad
pública en el municipio de Benito Juárez. Así que pues lo invitamos para que esté pendiente y esté también de alguna manera activo con sus preguntas. Bueno, dice, mandé el primer mensaje y te lo brincaste, Carla, dice Antoine J. Pues es que no me aparece aquí en el teléfono, discúlpeme, si me lo puedes volver a enviar, Antoine, porque a veces cuando yo abro la transmisión, me borra algunos de los primeros mensajes y me aparecen a partir de los que van llegando cuando yo me conecto directamente. Mil disculpas, no fue con mala intención. Mire, ya me regañaron, ya ven como si me regaña el auditorio. Luego me dicen mis compañeros que exagero, pero no, si me jalan las orejas. Bueno, vámonos con el pronóstico del tiempo para este día. Intervalos de chubascos se prevén en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y también habrá lluvias dispersas para Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Para Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas se pronostican además rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, con posibles rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, también con, tolvaneras y oleaje de 1 a 3 metros en Baja California, Baja California Sur, en el Golfo de California, Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. Las condiciones mencionadas pues serán ocasionadas por el frente frío número 18, ocasionando, ocasionado por un vórtice de núcleo frío que se extenderá en el norte y noreste del país y por la entrada de humedad que origina el arrastre del eje de los vientos máximos de altura. Bueno, ¿cuáles serán las temperaturas hoy? Ayer como que sí bajó un poquito, ¿verdad? Sí refrescó durante la noche, leve, pero sí refrescó un poquito, ya eso de la nochecita de madrugada se empezó a sentir un poco más. Hoy se espera una temperatura mínima de 15 a 17 grados Celsius, la máxima oscilará entre los 27 y los 30 grados, y la sensación térmica máxima para hoy será de 32 grados, así que nuevamente calor durante el día. También Rat Cross nos dice, saludos, muchas gracias, feliz Navidad, beso grande, bueno, para todos ustedes, de la misma manera, José Luis Hernández, Dios la bendiga, igual para ti, José Luis. Acompáñenos a una pausa, son las 7 de la mañana con 29 minutos y regresamos con más a LCD Noticias, Adicción por Informar. Resumen del sureste. Resumen del sureste. La Fiscalía General del Estado aseguró que cuenta con datos prueba que confirman que el propietario de La Voz del Sur, Gumaro Pérez Anguilano, formaba parte de la delincuencia organizada al servicio de los Zetas. Un grupo de hombres armados mató a dos policías e hirió a otros dos durante un asalto a una camioneta del programa Prospera en Teapa, Tabasco, la cual transportaba más de 549 mil pesos. Informó la Fiscalía Chapaneca. El asalto ocurrió luego de que el personal del programa, en compañía de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas y de la Policía Municipal, se trasladaron a una sucursal Bansefi para retirar el dinero y pagar a los beneficiarios de Prospera. La empresa Uber quedó protegida por tiempo indefinido contra la regularización que se impuso en el estado de Yucatán. Una jueza federal concedió a la plataforma de contratación de transporte una suspensión definitiva, como parte de una demanda de amparo en la que impugna la reforma de junio de 2016 a la Ley de Transporte de Yucatán para regular este tipo de servicios. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias, Adicción por Informar. Campanas de metal, canciones del ayer, todo suena a campanas porque Dios quiso nacer. En esta época de Navidad, en Radio Luces, te deseamos mucha alegría y felicidad al lado de tus seres queridos y que el inicio del año esté colmado de éxitos y armonía. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Cumplido tiene sus beneficios.
¿Ya realizaste el canje de placas? ¿Estás al corriente en tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy los subsidios de tenencia vehicular que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene para ti. Regularízate. Tienes hasta el 31 de diciembre. Acércate a las oficinas recaudadoras para más información sobre cómo regularizarte y aprovecha los subsidios de tenencia vehicular. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. En esta temporada invernal, cuida de ti y de tu familia siguiendo las siguientes recomendaciones de Protección Civil. Se pueden presentar días con heladez, por lo que debes mantenerte en movimiento en un lugar cerrado, beber líquidos calientes, agua, frutas y verduras, cúbrete con ropa abrigadora y cobijas. Evita el uso de anafres para calentarte o mantén bien ventilado tu hogar, ya que el carbón genera gases tóxicos. Pon especial atención en las necesidades de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, pues son más sensibles a los cambios de temperatura. Acércate a las autoridades de Protección Civil para pedir recomendaciones en esta temporada. Al salir de un lugar caliente debes de cubrirte boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio. Coordinación Estatal de Protección Civil, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Si eres joven, estudiante, padre o madre de familia, trabajador, empresario y deseas superarte aprendiendo inglés, esta es tu oportunidad. Inglés para Todos, a través del Instituto Quintanarroense de la Juventud, ofrece este curso con duración de 15 meses, de lunes a sábados en distintos horarios. Iniciamos en enero. Para mayor información, comunicarse al 983-129-2761 o síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarroense de la Juventud. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Cuando quieran, ¿eh? A mí me regaña la gente que ¿por qué la musiquita? Oigan, de veras, hay días en que amanecen de malas. De verdad, y de todo me regaña. ¿Por qué dura tanto la musiquita? Oigan, es que a veces tenemos que hacer algunos ajustes ahí, la computadora se nos traba, cosas así. Pero no se enojen, oigan, muy temprano, ¿verdad? Es muy temprano. Para algunos ni siquiera ha pasado la noche, así como que se las llevaron de largo. Algunos así como que vienen en vivo. Bueno, saludos para... Fernando Pérez dice, el secretario de Seguridad Pública, todavía no ha llegado, todavía no ha llegado, pero ya tenemos por aquí una preguntita y con mucho gusto, Fernando, en cuanto esté con nosotros, se la haremos llegar. Ever Juárez Astre, muy buenos, pero muy buenísimos días, ya huele a pavo, sí, qué cosa más rica, la verdad, ya estamos empezando a saborear todo lo que puede uno consumir pues en estos días de Navidad. Bueno, la nota principal a nivel nacional, usted se imaginará, es esta promulgación de la Ley de Seguridad Interior que hizo el presidente de la República. Le pasó el balón a la Corte, tal cual. Tras anunciar la promulgación de dicha ley, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues la que decida si la norma se apega a la Constitución para entonces llevarla a su implementación. Ayer, al encabezar en Palacio Nacional la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, enfatizó que de esta manera la Suprema Corte será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva. Destacó que la Federación no dejará de auxiliar a los estados que necesitan el respaldo de las Fuerzas Armadas y que esta ley permite tomar conciencia sobre la urgencia de que las autoridades locales fortalezcan su capacidad para proteger a la población ante el crimen. El presidente indicó que esta misma ley recuerda la necesidad de tomar una definición sobre si seguir con más de 1.800 policías municipales o construir, como lo propuso el Congreso hace más de 3 años, 32 policías estatales profesionales, confiables y eficaces.
aseveró que los retos que enfrenta el país en esta materia son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar. Llamó a los gobernadores a seguir fortaleciendo las capacidades institucionales en el combate a la delincuencia. Bueno, pues ahí se aventó, ya usted sabrá, su discurso y su chorro mareador de todos los beneficios de esta ley de seguridad interior, en fin, y ahí hablándole al oído al secretario de Gobernación, a Osorio Chong, cada quien por su lado, ¿verdad? Pero bueno, queriendo destacar todas las atribuciones y beneficios de la ley de seguridad interior, por lo cual hizo oídos sordos a todas las recomendaciones de los diferentes organismos internacionales al respecto. A nivel internacional, pues esto que no nos sorprende, y es nada más y nada menos que la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pues considera acciones para separar a las familias de inmigrantes centroamericanos que llegan a Estados Unidos a través de México. Esto es lo que reportó ayer el diario The Washington Post. El Departamento de Seguridad Interna planea también medidas contra los padres indocumentados que residen en Estados Unidos y pagan a contrabandistas para traer a sus hijos a ese país, de tal forma que serían elegibles a deportación cuando intenten recuperar a los menores de edad. Los planes fueron considerados antes, cuando el general John Kelly era el secretario del DHS, pero nunca se implementaron, en parte por la polémica que desataron, esto aseguró el rotativo. Pues ahí tiene usted ya lo que pues están empezando a hacer separación de las familias de migrantes, la evaluación que estamos prácticamente seguros que pues va a proceder como prácticamente todo le ha estado pues saliendo bien al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta reforma fiscal se hablaba de que pudiera tener un revés. Lejos de eso, bueno, pues celebró que las cosas salieran tal y como las tenía planeadas. Esto fue lo que disparó el precio del dólar, el peso cayó. Y bueno, pues así con el muro también se pensaba que no iba a tener respaldo. Le falta dinero, pero todo va caminando. Gracias a Javier Tobar Rodríguez. Vaya, Javier, hasta que te apareces, ¿eh? Andaba desaparecido, quién sabe dónde andaba. Martín Gabriel Etulay, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Dice Javier, buenos días. No funciona el semáforo de la avenida Xcaret, cruce con la avenida Palenque. Por Walmart se lo mandamos en este momento al director de tránsito en el municipio de Benito Juárez, que ayer estuvo también con nosotros en estos micrófonos platicando un poco con la ciudadanía, así que se lo haremos llegar para que, bueno, pues también inmediatamente manden a checar a ver de qué se trata. Y bueno, también le mandamos saludos muy especiales a los que hoy estén cumpliendo años, las mañanitas, pero ya al final ponemos las mañanitas. Vámonos con la información generada aquí en Quintana Roo, y bueno, pues esto que se daba a conocer ayer, que generó mucha expectación. Algunas personas hablaban incluso de que había habido muertos. No, mire, ni un rasguño, absolutamente nada. Afortunadamente, un milagro prácticamente fue lo que vivió una familia de 4 extranjeros originarios de Inglaterra y el piloto de la aeronave fueron rescatados ayer por elementos de Protección Civil, Policía Federal y Seguridad Pública tras el desplome de un Cessna 207 que cayó a 15 kilómetros al poniente de Calizas Industriales del Carmen, de Calica. Una familia de 4 extranjeros originarios de Inglaterra y el piloto fueron rescatados ayer por elementos de Protección Civil, la Policía Federal y elementos de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Solidaridad tras el desplome de la avioneta Cessna 207 que cayó a 15 kilómetros al poniente de Calizas Industriales del Carmen, Calica. El incidente ocasionó una fuerte movilización policiaca debido a que se reportó que al interior de la avioneta viajaban turistas. La aeronave pertenece a la empresa Aerosab y contaba con las placas XAUHL. La avioneta partió ayer después de las 10 horas de la ciudad de Playa del Carmen con dirección hacia la zona arqueológica de Chichen Itza y presuntamente por una falla mecánica, la unidad se desplomó en la selva a 15 kilómetros de Calica. De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Turismo, CEDETUR, en el siniestro fueron rescatados el piloto Francisco Rodríguez, quien fue trasladado del hospital Playa Med para ser atendido por lesiones provocadas por la caída. También fueron puestos a salvo una familia, todos provenientes de Londres, Inglaterra, entre ellos William C., de 46 años, Ana C., de 48 años, Emily C., de 15, y George
CD14. Todos los turistas fueron enviados por ambulancias del Cuerpo de Bomberos hacia el hospital para su atención médica. Por su parte, el Ayuntamiento de Solidaridad confirmó que la familia extranjera no presentó lesiones graves y se encuentran estables. En Quintana Roo, es la tercera vez desde 2017 que cae una avioneta con tripulantes a bordo. El primer incidente ocurrió en enero de este año en la comunidad Mahahual, donde viajaban al menos 5 tripulantes. El segundo accidente tuvo lugar en abril, en el aeródromo de Cancún, antes de que se realizara el evento deportivo llamado Auro Show Cancún 2017. En el lugar falleció el organizador del evento, Eduardo Toledo, y el tercer desplome de una avioneta ocurrió ayer en Playa del Carmen. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Reporte policiaco. Reporte policiaco. El decapitado hallado la madrugada de este jueves junto a una narcomanta sobre la avenida Michupté en la Supermanzana 51 de Cancún aún no ha sido identificado. La Fiscalía General del Estado sigue trabajando en las primeras investigaciones del caso para poder identificar al occiso que fue decapitado y desollado y encontrado a un lado del cárcamo de agua de la empresa Huacán. Se informó que la Fiscalía abrió la carpeta de investigación 432/2017 por el delito de homicidio en contra de quien o quienes resulten responsables. Sin embargo, se sabe de manera extraoficial que el decapitado sería un abogado penalista de la ciudad, quien defendió y logró sacar a unos hombres armados que en pasados días fueron detenidos. La fuente no precisa a qué hombres fue a los que liberó y presuntamente estaba al servicio de alguna célula criminal que opera en la ciudad, aunque esta información no ha sido confirmada por parte de las autoridades de la fiscalía. Una persona identificada solo con el nombre de Manuel, de 37 años de edad, fue herido por detonación de arma de fuego en la región 208, Manzana 48, en la ciudad de Cancún. De acuerdo con información preliminar, alrededor de las 22 horas, vecinos escucharon disparos y los reportaron al número de emergencias 911, en lo que pareció un intento de ejecución. Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia, quienes acordonaron el lugar con cinta amarilla para resguardar el área. Paramédicos de la Cruz Roja y de la empresa Ángeles Verdes fueron los que trasladaron a Manuel al Instituto Mexicano del Seguro Social de la COBA. Un reporte extraoficial precisó que presentaba una herida en el tórax y otra herida en la pierna. El atacante vestía todo de negro y huyó de la escena caminando, aunque otra versión indica que habría abordado un taxi del sindicato Andrés Quintana Roo. Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública flexibilizaron las reglas y requisitos para los aspirantes y con ello puedan lograr la meta de contratar 600 nuevos elementos policíacos durante 2018. Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública flexibilizaron las reglas y requisitos para los aspirantes a policías. Con ello puedan lograr la meta de contratar 600 nuevos elementos durante 2018. Rodolfo del Ángel Campo, titular de la dependencia, adelantó que ya se cuenta con una primera etapa de contrataciones y los elementos nuevos serán destacamentados en Cancún y Playa del Carmen para reforzar las labores de patrullaje, vigilancia y prevención del delito. Rodolfo del Ángel aclaró que no se trata de facilitar el acceso de cualquier persona a la policía estatal preventiva, sino de flexibilizar algunos requerimientos, específicamente la estatura, que estaba fijada en 1,80 metros. Esto hacía difícil que los jóvenes, mujeres u hombres nativos de la región pudieran lograr una posición en la policía estatal, toda vez que el promedio de estatura en esta zona del país es entre 1,60 y 1,75. Ahora, el requisito señala que pueden ser jóvenes mayores a 1,70 metros los que pueden aspirar a ser parte de los cuerpos de seguridad en Quintana Roo. Además, dentro de los estudios psicosométricos, se eliminaba quien presentara actitudes agresivas, por mínima que sea. Ahora, por considerar que los policías tratan con delincuentes en la mayoría de los casos y no con gente honesta de la sociedad, se permite la posibilidad de actitudes agresivas, siempre y cuando sean controlables a través de la atención psicológica. Rodolfo del Ángel señaló que se mantienen firmes con las pruebas físicas, el polígrafo, los exámenes psicométricos y cognitivos, en general todos los estudios que la Federación exige respecto a los controles de confianza. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Oigan, no sabía que fueran tan estrictos. Pues sí, chaparritos, ya hay muchos chaparritos, ¿no? Muchos policías que son de estatura bajita y muchos son gorditos, panzoncitos, que esa es otra cosa que también a veces, bueno, pues les impide ser muy ágiles, independientemente de que no tienen tampoco
pues las herramientas, ¿no? Para poder hacer bien su trabajo. Pues yo creo que deberían de ser no solamente atléticos, tendrían que estar constantemente en chequeo, como hacen con los marinos, por ejemplo, que están de forma permanente checándoles peso, que estén cumpliendo, pues obviamente con cero estupefacientes, en fin, una serie de cosas ahí, pero como nadie quiere ser policía, ahora ya nadie quiere ser policía, pues tuvieron que flexibilizar las reglas y los requisitos para los aspirantes. Imagínese tener que arriesgar la vida por lo que ganan en todo el país, ¿eh? No me estoy refiriendo al estado de Quintana Roo, estoy de manera general diciendo quién quisiera tener que arriesgar la vida, enfrentarse a cómo está el crimen organizado y todo lo que se da en materia de inseguridad por lo que reciben de sueldo. La verdad es que sí, también habría que ponerse un momento en sus zapatos. La Confederación de Organizaciones Obreras firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, para que el gremio sindical acceda a servicios de salud para trabajadores. La Confederación de Organizaciones Obreras, afiliada a la Confederación de Trabajadores y Campesinos, CTC, firmó un acuerdo de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para que el gremio sindical acceda a servicios de salud para trabajadores. A la firma de convenio asistió Catalina Portillo Navarro, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien mencionó que en el estado 90% de los sindicatos accede a servicios de salud. Es un convenio que está realizando el IMSS con el sindicato de la CTC. Este convenio versa sobre las prestaciones sociales y también en el aspecto de las cuestiones de salud para los trabajadores agremiados. Es un gran logro que la CTC está realizando y también el IMSS para poder aportar a todos los trabajadores que están dentro de este gremio para que tengan todas las prestaciones sociales y que les sean respetados sus derechos, dijo la titular de la dependencia. Por su parte, Flavio Carlos Rosado, delegado del IMSS en Quintana Roo, dijo que la dependencia da seguridad social a más de 1,200,000 derechohabientes, que en el caso de los trabajadores suelen presentar en su mayoría padecimientos como diabetes e hipertensión. Durante la firma de convenio entre la CTC y el IMSS estatal, el delegado anunció la construcción en 2018 de una unidad de medicina familiar en la Supermanzana 220 de Cancún, en la que se invertirán 71 millones de pesos y se prevé dar atención a por lo menos 70,000 derechohabientes del IMSS. La nueva unidad médica servirá para desahogar el número de atenciones que actualmente se dan en las unidades 13 y 14 de Cancún. En la firma del convenio participaron el delegado del IMSS en Quintana Roo, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el líder sindical de la CTC, Pascual de la Cruz García. Para LSD Noticias, con información de Luces del Siglo. Saludamos a Pedro Salazar, excelente fin de semana, muy felices fiestas, de la misma manera, Pedro Cristóbal Moisés Alzueta, buen día, yo sí quiero, si quieres ser policía, ay, bueno, Cristóbal, pues ahí está, ya no tardarán en lanzar la convocatoria. Eliseo Martínez Cepeda, la ley de seguridad interior es un excelente motivo para no votar, dice, por el PRI ni por el PAN, entiéndanlo, raza. Bueno, dice, AMLO, única opción 2018. Dice Cristóbal Moisés Azueta, Eliseo, el mejor castigo para los políticos es no salir a votar. No, ¿cómo? Al contrario, Cristóbal, sí hay que votar. ¿Cómo que no votar por nadie? Eso les permite entonces a los mafiosos robarse nuestros votos, esas boletas que pues se quedan ahí prácticamente sin utilizar. Hay que hacer algo, Cristóbal. ¿Cómo vamos a ir a votar? ¿Tenemos que ir? Bueno, dice Cristóbal Moisés, yo estoy de acuerdo con los retenes, valen la pena. Hay gente que no tiene licencia y otros hasta vencida. Ah, por los retenes con las motocicletas, sí es cierto. En un momento más, en cuanto esté aquí el secretario de Seguridad Pública en el municipio, le vamos a platicar de esto y muchas otras cosas más. Bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 50 minutos. Con la llegada de las fiestas navideñas, autoridades sanitarias invitan a la población que conduce, pues, tanto en la ciudad como en las carreteras, pues, a no ingerir bebidas embriagantes. Esto es de siempre, no nada más en las fiestas. Nunca debe usted manejar bajo los efectos del alcohol, pues de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el séptimo lugar en el mundo por muertes de accidentes de tránsito.
De acuerdo con datos del sector salud, 4 de cada 10 pacientes que ingresan al área de urgencias en los hospitales de Cancún son atendidos por lesiones derivadas de accidentes de tránsito provocados sobre todo por conducir con imprudencia, a exceso de velocidad o bajo el influjo de alcohol o drogas, no respetar los señalamientos viales y no usar el cinturón de seguridad. De tal forma, el Hospital General Jesús Cumate Rodríguez de Cancún reporta pacientes accidentados en motocicleta, vehículos, bicicletas y atropellamientos diversos, ya sea con lesiones menores o mayores que comprometen su integridad, como heridas en columna, cráneo y cervicales. Tan solo el año pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que sus dos centros hospitalarios con mayor número de atenciones recibían entre 10 y 13 lesionados de tránsito al día. Por ello, las autoridades sanitarias invitan a quienes conducen en carretera o en la ciudad durante esta temporada festiva a no ingerir bebidas embriagantes, pues de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, México ocupa el 7º lugar en el mundo por muertes en accidentes de tránsito. Rafael Maciel Morfín, especialista en neurología del Hospital General, indica que el costo de atender a una persona con politraumatismo es elevado, ya que requiere terapia intensiva y tratamientos específicos que pueden elevar el precio por día hasta los 50,000 pesos. No obstante, el costo sigue siendo menor si se compara con la atención en un hospital privado, desde el monto puede triplicarse. Donde se estima también que la estancia promedio de un paciente en terapia intensiva es de 7 a 10 días. Para LSD Noticias, con información de Teresa Pérez. Ya nos vamos a la pausa. Enseguida estamos de regreso. Que no se le haga tarde. Por favor, quédese en línea con nosotros en LSD Noticias. En unos momentos más tendremos aquí la presencia de, el secretario de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez, por si usted quiere pues hacerle alguna pregunta a sus comentarios. Por supuesto, se los estaremos leyendo mientras está aquí en esta cabina con nosotros. Una pausa y regresamos. Resumen nacional. Resumen nacional. La reforma fiscal de Estados Unidos va a afectar a la economía mexicana, sobre todo por el poco espacio tributario que tiene el país para reducir las tasas de impuestos, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena. El Congreso de Estados Unidos aprobó la reforma tributaria, en la que incluye una reducción de impuestos de casi 1.5 billones de dólares en 10 años. Uno de los ejes del ajuste fiscal es la reducción al gravamen de empresas, que pasa del 35% al 21%. La entrada en operación de los 32 nuevos canales antes del 1 de julio del próximo año implicará que transmitan los tiempos oficiales gratuitos reservados para las campañas políticas para elecciones. Los títulos de concesión de las nuevas señales de televisión indican que tienen 180 días hábiles para comenzar a operar después de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones apruebe los parámetros técnicos que cada empresa presente. Entre empujones de sus guardaespaldas y gritos de los cientos de trabajadores de los Endis que acudieron a reclamarle por la falta de pago de aguinaldo, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, se presentó al Congreso local a pedir licencia para separarse del cargo para contender como candidato presidencial independiente, dejando a un lado su promesa de que gobernaría los 6 años. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo, para el mundo. Regresamos. Colores van apareciendo en puertas y ventanas. Abrazos y buenos deseos se intercambian con amigos y compañeros. Es la Navidad que llena de alegría nuestros corazones. Que la paz y armonía colme a todos nuestros seguidores. Son los deseos de todo el equipo de Radio Luces. Todos le llevan al niño, yo no tengo que llevarle. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com. Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres, escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo, impreso, digital y Radio Online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo.
Suscríbete a Luces del Siglo, socio estratégico de Grupo Reforma. Luces del Siglo te regala un smartwatch. Recibe ya llamadas de tu celular, recibe mensajes y mails, checa tus redes sociales, escucha música y mucho más. O si lo prefieres, llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo. Informes al 2077-105 o escribe a contacto@lucesdelsiglo.com. Ser cumplido tiene sus beneficios. ¿Ya realizaste el canje de placas? ¿Estás al corriente en tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy los subsidios de tenencia vehicular que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene para ti. ¡Regularízate! Tienes hasta el 31 de diciembre. Acércate a las oficinas recaudadoras para más información sobre cómo regularizarte y aprovecha los subsidios de tenencia vehicular. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Noche de paz. Noche de amor. La Navidad es época de reflexión, paz y armonía, para dejar atrás las cosas tristes y renovar el espíritu para ser mejores cada día. Todo el equipo de Radio Luces te desea una Navidad llena de dicha. Bella anunciando al niñito Jesús. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Estamos de regreso en LCD Noticias, Adicción por Informar, y agradecemos a todos los que se están poniendo en contacto con nosotros. Ya son las 8 de la mañana en punto. El cambio de las 52,000 luminarias instaladas en Cancún iniciará en febrero próximo. Se pretende que por lo menos 2,000 sean removidas en ese mes como parte del programa piloto que prometió la empresa concesionaria de este servicio. El cambio de las 52,000 luminarias que se encuentran instaladas en Cancún iniciará en febrero próximo. Se pretende que por lo menos 2,000 de estas sean removidas en ese mes como parte del programa piloto que prometió la empresa concesionaria de este servicio y que estará bajo su responsabilidad los próximos 15 años. En Cancún, solo 30% de la ciudad tiene iluminadas sus calles y avenidas, lo que significa que por lo menos 35,000 postes de alumbrado público se encuentran en mal estado, lo que representa mayor inseguridad en dichas zonas, indicó el 11º regidor del Cabildo de Benito Juárez, Antonio Meckler Aguilera. Además, mencionó que de otra manera el ayuntamiento no hubiera tenido el presupuesto para invertir 2,800 millones en cambiarlas,
Por estos motivos monetarios, explicó el regidor que esta opción de contratos de concesión de servicio servirá, pues hoy en día se pagan 140 millones de pesos anuales más 6% de incremento que se tiene contemplado cada año. El regidor explicó que de no cambiar las luminarias, en 15 años el ayuntamiento seguirá pagando la misma cantidad, es decir, 2.400 millones de pesos de costo, además de 400 millones de pesos de alumbrado público, que en suma serán 12.800 millones de pesos y con una ciudad a media luz. Sin embargo, para el militante del Movimiento de Regeneración Ciudadana Morena, Humberto Aldana Navarro, todo ha sido una artimaña, pues detrás de cualquier privatización existen actos de corrupción que, aunque son difíciles de documentar, resultan el negocio redondo para los concesionarios. Explicó que hicieron una petición por escrito al presidente del ayuntamiento, Benito Juarense, Remberto Estrada Barba, y a los regidores del Cabildo para que rescindieran el proyecto de concesión de alumbrado público, pero no fueron escuchados. Por segunda ocasión solicitaron revisar dicha propuesta ante el Congreso, pero tampoco hizo eco su voz, y ahora con la aprobación lo que harán es un tercer escrito, ahora dirigido al gobierno estatal, para que no se publique esta aprobación y se someta a análisis. Detrás de las privatizaciones casi siempre vienen actos de corrupción que difícilmente se pueden revisar. El negocio es redondo con los concesionarios. Queremos tener mayor información de la empresa, insistió. Pero el regidor comentó que con la concesión se ahorrará casi 800 millones de pesos en 15 años de lo que se proyectaba pagar, pues ofreció el servicio del cambio total de luminarias por 2.000 millones de pesos. Para LSD Noticias, con información de Teresa Pérez. Tal y como se lo anunciamos desde el inicio de este espacio informativo, bueno, pues yo agradezco que además haya cumplido, porque a veces uno los invita y dicen sí, voy, y de repente como que les da frío y no llegan, pero bueno, pues obviamente agradezco al secretario de Seguridad Pública en el municipio de Benito Juárez, Darwin Puc Acosta, que nos acompañe esta mañana. Comandante, bienvenido. Gracias, Carlos, buen día. Tenemos un pequeño problemita, el micrófono, compañeros, tenemos un pequeño problema con el micrófono. Sí, lo checamos, por favor, en producción, en este momento. Justo cuando iba a hablar me percaté, tenemos el pequeño problema del micrófono, que en un momentito más lo vamos a colocar. Y yo quisiera empezar por comentar, que obviamente se lo vamos a preguntar, comandante, ¿cómo es que en un municipio y en una ciudad como es Cancún se puede asumir un reto tan grande y un compromiso tan fuerte como es brindarle seguridad a la gente, sobre todo con lo que se ha venido arrastrando por todo lo que no se hizo durante muchos años en materia de seguridad, y siendo un destino que además jala, se presta para que se dé este tipo de situación, que además es de todo el país, ¿no? ¿Cómo decir sí, voy a hacerlo? ¿Por qué decir sí, voy a hacerlo? Bueno, desde hace 30 años que ingresé a las Fuerzas Armadas, creo que asumí mi primer reto fuerte en la vida, y de ahí para acá, pues normalmente todo ha sido cuestión de retos. Finalmente la vida profesional de eso se trata, y si uno va adquiriendo formación y va adquiriendo ideología, filosofías de trabajo, bueno, precisamente creemos que tenemos las capacidades, las condiciones para asumir cierto tipo de tareas, y en ella me encuentro ahorita tratando de hacer mi mejor trabajo, de aportar mi granito de arena para el beneficio de la ciudadanía en Benito Juárez. Bien, ha sido ya un tiempo el que usted ha tomado esta encomienda, ha podido ya engancharse, conocer aquí en Cancún. Pues creo que tiene algunos puntos ahí que es importante que tratemos. ¿Cuenta realmente con el personal para poder hacer esta labor de brindarle seguridad a la población? ¿Es suficiente el número de policías? Es suficiente para llevar a cabo un trabajo en el cual se han venido reduciendo las estadísticas del delito común. Sí, es suficiente. Para el delito común. Sin embargo, bueno, lo ideal para las normas, estándares ideales internacionales, por supuesto que no tenemos suficientes policías, pero creo que ninguna ciudad de México cuenta con, excepto la propia Ciudad de México, que tiene una plantilla enorme de policías. El resto de ciudades en la República tenemos algo común, que es carecer de suficiente personal. Sin embargo, aquí, bueno, tenemos con el personal con el que estamos trabajando, pero lo importante aquí es de que contamos con el apoyo de otras fuerzas de seguridad, como son la Policía Federal, la Policía Estatal y las Fuerzas Armadas,
y todas ellas vienen a sumarse al trabajo de la Policía Municipal. Entonces, básicamente con todo ese apoyo cubrimos estas carencias que tenemos. En cuanto al equipo, lo que necesitan los policías para hacer su labor. El equipo también es mejorable, por supuesto que no contamos con el mejor. Esto ha sido resultado de, como lo dijiste al principio del programa, de la planeación anterior que se hizo en administraciones pasadas. Sin embargo, estamos contemplando ir mejorando, adquiriendo armamento más eficaz que nos ponga en igualdad de condiciones que la delincuencia, equipo personal, equipo de uso personal también para que el policía se sienta más cómodo, más seguro y con mucho más ímpetu para hacer su trabajo. Sí, yo decía, y la verdad, y lo repito, no solamente hoy, de muchas otras ocasiones, yo decía, ¿quién querría ser policía? Si la verdad hay que ponerse en los zapatos de estos servidores públicos. Tienen salarios bajos, tienen que arriesgar la vida, la verdad, en cualquier momento por salvar a otras personas, a veces en condiciones, pues hay que decirlo, no las óptimas en cuanto al equipamiento que puedan tener. Y sin embargo, bueno, pues aún así, ustedes como titulares también tienen que garantizar que independientemente de las condiciones, que sí se les debe de, obviamente, de mejorar, ellos también asumieron un compromiso y lo deben de cumplir. Recientemente hubo por ahí alguna inconformidad por parte de algunos elementos. Secretario, nos gustaría que nos platicara un poco, porque se dio después una situación, ustedes les exigieron que, bueno, cumplieran con su trabajo independientemente de los que no estaban en servicio, pues sí podían manifestarse esa libertad que todos tenemos de pelear por lo que consideramos que es lo justo, pero había otros que tendrían que estar precisamente vigilando a los ciudadanos, y ahí es en donde nosotros decimos, pues, ¿qué pasó, no? Claro, bueno, como bien lo mencionas, todos tenemos derechos y también obligaciones. Los policías fueron atendidos en su derecho de petición. El presidente municipal, Remberto Estrada Barba, atendió los requerimientos de ellos, y la cuestión de que se les ha citado para que den algunas declaraciones las personas que estaban de servicio y que participaron en este movimiento, pues es un trámite que se tiene que hacer de manera administrativa, ¿no? ¿Para nosotros, qué? Pues para saber si hubo o no se configuró lo que era un abandono de servicio o alguna otra situación que se da cuando se utiliza equipo del erario para manifestarse. ¿Como, ¿no?, las patrullas, por ejemplo? Como las patrullas o los equipos de radio. Sin embargo, bueno, tenemos en cuenta que el presidente municipal les manifestó a los compañeros policías que no se iban a tomar represalias, y bueno, finalmente no son represalias las que se están tomando, son medidas administrativas internas nada que, más. Que además la misma población en muchas ocasiones lo exige, ¿no? Pasa cuando de alguna u otra manera hay alguna situación, por ejemplo, con un tránsito, lo platicábamos ayer, y nosotros creemos que incurrieron en algo indebido, vamos y ponemos la queja y se tiene que dar un seguimiento, una investigación. Es el mismo caso, ¿no? Son servidores públicos y tenían que haber estado cumpliendo su deber mientras estuvieran en su horario de servicio. Por supuesto, así es, lo has definido correctamente. Se abren carpetas de investigación, en este caso en la Oficina de Asuntos Internos, y finalmente si no se configuró ningún delito, ninguna actividad que sea punible o que sea que deba tomarse alguna acción disciplinaria, pues no pasará nada, ¿no? ¿Y hay alguien que se esté quejando por represalias? Pues no, directamente conmigo no, nadie se ha quejado por represalias. Son especulaciones, se habla de que bueno, ustedes les habían de alguna manera tratado de intimidar. Sin embargo, bueno, pues es lo que usted nos dice, es el procedimiento que se sigue de forma normal, ¿no? Es un protocolo. Así es. ¿Y qué es lo que va a proceder entonces con estos policías, secretario? Ya hubo un compromiso por parte del presidente municipal para pagar, les va a pasar charola incluso, ¿no? A los secretarios de primer nivel, a los funcionarios de primer nivel, para poder cumplir con ese compromiso. Entendemos que entonces ya está resuelto ese tema. Sí, por supuesto, ya el día de hoy, viernes, precisamente van a recibir su pago, el que les fue prometido, y con eso se dará por solucionado el tema de la inconformidad de los policías. Muy bien. Oiga, secretario, aquí nos estaban preguntando acerca de los retenes, y a mí me gustaría que ya entráramos en materia, independientemente, ya, diciéndonos, bueno, que está resuelto este tema de la inconformidad de los policías y de por qué se está dando este seguimiento a cómo se dieron los hechos, que entráramos un poquito acerca de lo que nos está preguntando la gente. JC Campos nos dice, ¿cuáles son los peros que tiene el municipio para capacitar debidamente a la policía?
¿Hay falta de dinero? ¿Es por ese motivo que se justifica? Y bueno, aquí nos están preguntando que si se justifica por eso la ley de seguridad interior. La gente como que mezcla, ¿no? Si tiene, si es tan necesaria en realidad. ¿Usted qué opina? De la ley de seguridad interior, por supuesto, yo considero que es necesaria para regular la actuación de las Fuerzas Armadas, nada más. Muy bien. Es importante. Y Fernando Pérez nos dice, yo tengo la licencia permanente que dio el PG y celebro que haya retenes, pero continuamente, dice, veo a gente de bajos recursos que les piden la licencia y Seguridad Pública no tiene que pedir la licencia. Esa es una función de tránsito, dice, solo cuando se haya cometido una infracción. Dice, no es por mí el comentario, es por todos. Dejemos de pensar individualmente y ver un poco más allá, defendamos nuestros derechos. ¿Qué pasa en este caso, secretario? Yo creo que más bien aquí debe de prevalecer lo que es el sentido común y el bienestar de la comunidad. Aunque yo no sea un elemento de tránsito, sí estoy facultado para identificar a una persona, sobre todo cuando se está en un ambiente o en un área donde ha habido inseguridad o se ha reportado algún evento relacionado con inseguridad. Entonces, pues obviamente yo puedo... yo trato de identificar a cualquier persona que, ya sea con una tarjeta de conducir o con una credencial del Instituto Nacional Electoral. Entonces, yo creo que ahí no hay violación de derechos. Sin embargo, bueno, la ciudadanía, como mencioné en el caso de los policías, exigimos muchísimo nuestros derechos y no vemos las obligaciones. Y finalmente, quien nada debe, pues debería de cooperar de manera adecuada. También tú mencionas algo muy importante, cuando tengan alguna queja de algún abuso por parte de policía o de algo que la ciudadanía considere que es un abuso por parte de los policías, pueden denunciarlo en la Dirección de Asuntos Internos de la Corporación y tiene la instrucción al director de darle seguimiento, de abrir carpetas y de finalizar o de concluir toda carpeta que se abra, porque no vamos a solapar la conducta de ningún servidor público que esté haciendo cosas indebidas. Si bien los apoyamos para que peleen ellos o abogen por sus derechos, también yo soy muy de la idea de que también tenemos que cumplir al pie de la letra nuestras obligaciones. Sí, por supuesto. Secretario, bueno, pues, últimamente, lo sabemos, este último año para Cancún y para Playa del Carmen también ha sido pues bastante complicado. Todos los días somos testigos de balaceras por todas partes, porque antes era ya nada más en las colonias. Ahora ya en el centro, ¿no? Prácticamente las zonas más transitadas en Cancún nos dejan decapitados, levantones y, bueno, ejecutados. Sabemos que esto obviamente no es parte, ustedes como policía municipal tienen la prevención. Sin embargo, bueno, pues es parte de lo que a ustedes pues también les exige la gente. ¿Qué se está haciendo en esta materia? ¿Hay coordinación? Usted nos ha hablado con otros cuerpos policíacos a nivel Estado y Federación, pero ¿qué hace falta para poder tener como que un poco más de paz en este sentido? Bueno, lo que falta es de que cualquier situación de inseguridad no se va a solucionar en un día, ni en dos o en tres. Es cuestión de que todas las fuerzas que estamos trabajando efectivamente de manera coordinada en el municipio, pues logremos finalmente encontrar la parte importante, la parte medular de todo eso, que es la inteligencia, ¿no? Hay instancias como son, sobre todo las federales, que son las que tienen mucha capacidad en cuestión de inteligencia y son las que están trabajando también, investigando de dónde es que se originan todos ese tipo de situaciones que afectan, si afectan la imagen de lo o la percepción en cuanto a inseguridad aquí en el municipio. Efectivamente, nosotros como Policía Municipal nos dedicamos a prevenir, sin embargo, también tenemos la obligación de enfrentar cualquier situación delictiva que haya aquí en nuestra área de responsabilidad. Para ello trabajamos coordinadamente. Cada semana tenemos reuniones en la cual vamos ajustando nuestras estrategias, vamos enfocando el esfuerzo de los mayores medios con los que contamos en áreas específicas donde detectamos que los niveles delictivos o los índices delictivos se elevan y de esa manera ir acotando esta incidencia, ¿no? Hemos logrado apaciguar el delito o calmarlo en algunas zonas en específicos donde era muy, muy, muy común que sucedieran eventos de armas o delitos comunes, y sin embargo, pues bueno, también la delincuencia se va expandiendo o se va haciendo hacia otras áreas, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son esos? ¿Ustedes ya tenían detectados esos puntos de calor, esas zonas rojas, ¿no?
de alguna forma, aquí en Benito Juárez, ¿cuáles son los puntos más conflictivos? Porque, bueno, lo decíamos, ahora lo vemos prácticamente en toda la ciudad, pero sí sabemos que tienen muy detallados, ubicados algunos puntos. Sí, bueno, teníamos una región que era muy conflictiva, la región 259, logramos reducir total 30% aproximadamente los índices delictivos en ella, y ahorita estamos trabajando muy de lleno en un operativo que se llama Región Segura, y es al norte de la López Mateos, al norte de lo que es la zona del crucero, uh-huh. Todo hacia arriba, también hacia el norte de la avenida Chacmol, son regiones donde en las dos semanas anteriores registramos homicidios con arma de fuego y delitos, ¿no? Entonces estamos trabajando ahí, estamos, obviamente cuando hay mucha presencia de policía, el delito tiene que bajar, ¿no? Y es lo que estamos procurando, ir identificando esas situaciones, tratar de adelantarnos también a dónde se van a mover estos delincuentes. Muy bien. ¿Infiltrados, secretario? Porque de repente usted nos dice, pues con mayor presencia policíaca, pues debe de ir reduciéndose, por supuesto, moviéndose la delincuencia, pero también a veces nos ha tocado que a muchos de los policías pues los han involucrado o han estado también pues como parte del crimen y no como parte de quienes deben de procurar la seguridad. ¿Cómo van en esa materia los exámenes a estos policías, las investigaciones, esta depuración al interior de los cuerpos policíacos se está haciendo? Claro. Nosotros en las estrategias que se adopten de seguridad, obviamente tienen que contemplarse aspectos como que haya una infiltración o fuga de información por parte de los policías. Entonces, es parte del planeamiento que nosotros los mandos hacemos. La depuración al interior de la corporación se continúa haciendo. Están elementos que no hayan aprobado su examen de confianza, tienen que ser sujetos a la comisión de honor y ser separados del servicio si así se amerita. Entonces, probablemente en un futuro muy corto hay algunas separaciones, es muy probable, y también es muy probable que lo tomen como una represalia, pero en realidad no es una represalia, en realidad estamos dando seguimiento a lo que es su proceso de certificación. Que además deben de cumplirlo, ¿no? Por supuesto, si nosotros estamos con la responsabilidad de proteger y sobre todo contamos con armamento y contamos con medios del erario para servir a la ciudadanía, tenemos que ser completamente confiables para llevar a cabo esa tarea. Bueno, secretario, aquí me llama un poco la atención, nos vamos a regresar un poquito porque dicen que comentamos que con la credencial del INE es suficiente o la licencia si no tenemos nuestra tarjeta de circulación. ¿Sabe qué? Yo creo que no, sí tenemos nosotros como ciudadanos la obligación, independientemente que entendemos a veces que la gente es de escasos recursos y demás, pero se ha dado mucho el robo de motocicletas. Al menos hubo un tiempo, no sé si ya eso disminuyó, pero se habían estado robando, y vehículos también, y si no tenemos cómo acreditar que es de nuestra propiedad, entonces pues este fenómeno delincuencial puede seguir creciendo, ¿no? ¿Cómo podemos acreditar entonces que realmente es nuestra propiedad? No, necesariamente hay que acreditarlo con algún documento, sino cualquier persona puede decir que es propietario de un artículo determinado y no tenemos nosotros la garantía o la certeza, tenemos que entonces tomar algunas otras acciones preventivas precisamente, ¿no? Para poder estar seguros de ello. Bien, bueno, pues también, secretario, me gustaría que nos dijera qué es lo que se espera para 2018. ¿Vamos a lograr tener un 2018 más tranquilo en Cancún? Esa es la finalidad totalmente de todos quienes participamos en la fuerza institucional de seguridad que estamos representados aquí en el municipio. Nuestros esfuerzos han sido siempre mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía y por supuesto que lo vamos a lograr. ¿Hace cuánto tiempo tomó usted el cargo, secretario? Aproximadamente 7 meses. 7 meses. ¿Es usted el tercero? Estoy mal, ¿es el tercero o es el segundo que está en durante esta administración municipal? Tercero. El tercero, ¿verdad? Sí, estaba bien. Oiga, pues le deseamos que de verdad se puedan lograr todos esos objetivos que usted dice que están ya planeados, esas estrategias. ¿Qué es lo que le va a solicitar al presidente municipal? ¿Qué le hace falta para poderlo lograr, para poderlo conseguir? Ya está todo programado, lo vamos a contemplar con los recursos federales y municipales que hay para el efecto. Y bueno, es mejor armamento, el equipo individual, el equipo táctico individual del policía también, y también algunos medios en cuanto a tecnología.
Muy bien, secretario, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta mañana. Sabemos que, bueno, ya estamos en plenas fiestas, pero, bueno, pues me imagino que también ahora con tanto dinero en las calles, con los aguinaldos y demás, pues ustedes no la tienen fácil, ¿no? Ya de por sí no es, pero en estos días como que es un poquito más complicado poder mantener segura a la gente. Por supuesto, el número de recomendaciones. El índice de reportes se eleva, tenemos mucho más trabajo, pero también tenemos que cumplirlo de manera adecuada. Recomendaciones, pues, hay que tomar prevenciones, no dejar todo en las fuerzas de seguridad y no pensar, y siempre pensar que si nosotros damos pie a que se cometa algún ilícito como es el robo, que es lo más común, pues bueno, probablemente se configure. Por parte de la Secretaría Municipal se han adoptado algunas acciones, por ejemplo, ante la vista de un elevado número de robos a personas que los que les llaman diligencieros, que llevan la nómina de alguna empresa o que retiran dinero para ir a pagar nómina en efectivo a algunos de sus empleados. La Secretaría Municipal puso la semana pasada en marcha un programa de acompañamiento bancario. Consiste en que el cliente hace una cita, se registra. Había yo estipulado que con 48 horas de anticipación a la fecha en la que desea hacer un retiro, y la Policía Municipal lo va a escoltar de la institución bancaria que elija para hacer su retiro al punto, a un solo punto donde él tenga que llevar este dinero. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna petición. Yo quisiera que confiaran en ello, porque de otra manera van a seguir muy probablemente siendo víctimas de personas que están incluso coludidas al interior de las mismas empresas, de los mismos grupos de trabajo. Y hasta en los bancos. Claro, probablemente para llevar a cabo ese ilícito. Entonces, se han adoptado acciones preventivas. Esta es una de ellas y yo quisiera que confiaran en nosotros. Usted solito tocó un punto que es bastante difícil. La gente ya no confía, por supuesto, ya no confía en quienes, bueno, pues se supone deberían de procurar la seguridad y ganarse la confianza y la credibilidad. Pues creo que les va a llevar un tiempo, así que pues tienen un trabajo bastante arduo por delante. Secretario, ¿una fotografía, un video sirve para que alguien pueda y darlo como prueba en caso de una mala actuación de un elemento policíaco? Por supuesto que sirve, ¿sirve? Una prueba videográfica, sí es. Lo ideal, lo correcto es de que el afectado tome nota del nombre del elemento, o sea, de que vea su gafete, cuál es el apellido que tiene, o el número de la unidad motor o de la unidad motopatrulla con la que se esté transportando este elemento, porque efectivamente tocas algo muy importante. Si recibimos quejas, denuncias de mala actuación, sin embargo no nos aportan datos que nos permitan identificar el elemento, entonces tampoco podemos juzgar así nada más, ¿no? Tenemos que tener la certeza de quién fue, datos que nos permitan precisar el lugar, la hora y la conducta que se llevó a cabo. Muy bien, pues le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana en LCD Noticias. ¿Algo que usted desee agregar? Pues que pasen unas felices fiestas y que confíen en la policía, que aquí estamos para protegerlos. Pues aquí le vamos a estar dando lata seguido, secretario, porque siempre hay muchos comentarios cada vez que, bueno, pues viene alguno de los responsables de alguna de las áreas en el municipio, la gente inmediatamente participa, lo cual yo agradezco. Fernando Pérez dice, lo que hay que impedir es la extorsión. Si compruebas que es tu vehículo es suficiente, hay que dejarles claras sus funciones. Efectivamente, comprobando que es de nuestra propiedad, bueno, ya ellos no tendrían por qué actuar de otra manera. Eliseo Martínez Cepeda dice, yo creo en los oficiales de policía y sé que salen a rifársela diariamente. Cooperemos también como ciudadanos con las denuncias y hacerlas ante el MP, ya que muchos maleantes salen por falta de denuncia. Y bueno, pues le mandan ahí un saludo, secretario. ¿Conoce usted a Eliseo? Porque lo primero que dicen, ay, seguramente lo conocen. No, hay quienes de repente, bueno, se ha tocado, yo a veces lo digo y aquí me caen a palos, pero a veces me ha tocado con algún elemento de tránsito que se comporta a la altura, ¿no? Y dices, bueno, no pueden pagar justos por pecadores. No todos son iguales, ¿no? Nos ha tocado ver cómo excelentes elementos policíacos pues han perdido incluso la vida por hacer su trabajo, ¿no? Entonces, creo que también eso se tiene que resaltar. A diario se tienen apresiones, a diario se tienen resultados y bueno, eso es prueba fehaciente de que hay elementos muy buenos. Pues muchas gracias, Darwin Puc Acosta, secretario de Seguridad Pública en el municipio de Benito Juárez. Yo hago una pausa cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos y ya volvemos.
Resumen Internacional. Resumen Internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cortar las ayudas a los países que apoyen en la ONU una resolución contra su decisión de reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Trump hizo esas declaraciones después de que la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, enviara mensajes a 180 países en los que les da a entender que puede haber consecuencias si respaldan la resolución que critica la medida de Washington. En un acto sin precedentes, la Comisión Europea inició el proceso previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para sancionar a Polonia por las políticas adoptadas en prejuicio de la independencia del sistema judicial. De prosperar el procedimiento de infracción y en caso de incumplimiento grave y persistente del principio de legalidad, Varsovia podría perder su derecho a voto en la toma de decisiones del Consejo, máximo órgano de la Unión Europea. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no tiene capacidad para asignar más agentes y agilizar la atención a decenas de migrantes que duermen a las afueras de la garita peatonal, que colinda con el Chaparral, Tijuana, a la espera de ser recibidos por el gobierno estadounidense para pedirle refugio. Según cifras de la dependencia, durante 2017 se rechazaron 31.000 solicitudes de asilo tan solo en esa garita situada en San Diego, California. Manifiéstate con el hashtag LCD Noticias. Adicción por informar. Piñatas repletas de dulces, rico olor a ponche, luces parpadeantes. Es la Navidad que llega plena de paz y armonía en nuestros corazones. Radio Luces te desea felices fiestas navideñas. Si eres joven, estudiante, padre o madre de familia, trabajador, empresario y deseas superarte aprendiendo inglés, esta es tu oportunidad. Inglés para Todos, a través del Instituto Quintanarroense de la Juventud, ofrece este curso con duración de 15 meses, de lunes a sábados en distintos horarios. Iniciamos en enero. Para mayor información, comunicarse al 983-129-2761 o síguenos en Facebook como Juventud Quintana Roo. Instituto Quintanarroense de la Juventud. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estas son las mañanitas que cantaba. ¿Y el pastel? No hay pastel. No te quedes sin pastel de cumpleaños. Luces del Siglo y Pastelerías Cancún Happy Cake te regalan tu pastel de cumpleaños. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Ser cumplido tiene sus beneficios. ¿Ya realizaste el canje de placas? ¿Estás al corriente en tus obligaciones fiscales? ¡Ponte al día! Aprovecha hoy los subsidios de tenencia vehicular que la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene para ti. Regularízate. Tienes hasta el 31 de diciembre. Acércate a las oficinas recaudadoras para más información sobre cómo regularizarte y aprovecha los subsidios de tenencia vehicular. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Continuamos con más noticias en LSD. Autoridades del municipio de Felipe Carrillo Puerto pagaron las liquidaciones de ley a solo 20 de los 72 ex empleados de ese ayuntamiento que reclaman 17.5 millones de pesos como indemnización por haber sido despedidos injustificadamente desde 2008. Autoridades del municipio de Felipe Carrillo Puerto pagaron las liquidaciones de ley a solo 20 de los 72 empleados de ese ayuntamiento que reclaman 17.5 millones de pesos como indemnización por haber sido despedidos injustificadamente desde 2008. Isidro Weschmiss, representante de los ex trabajadores, consideró que la presidenta municipal Paola Pereira Maldonado continúa simulando cumplir el laudo al entregar solo 3.8 millones para liquidar a menos de un tercio de los afectados. Aseguró que la actitud de la alcaldesa deja en indefensión a 52 familias que habían centrado sus esperanzas en recibir la indemnización durante este fin de año. Además de que, según el denunciante, la alcaldesa pretende debilitar el movimiento al disminuir el número de trabajadores que esperan recibir el pago de su indemnización.
Conciliación a través de una audiencia celebrada en las oficinas de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Chetumal. Los representantes jurídicos del ayuntamiento entregaron 20 cheques a igual número de extrabajadores con cantidades por arriba de entre 100 y 200 mil pesos, dependiendo de la antigüedad y el puesto que desempeñaban cuando fueron recortados de la nómina municipal. El representante laboral dijo que esos casi 4 millones de pesos corresponden a la propuesta de primer abono que mantuvo en los últimos meses la presidenta municipal y que ahora se utilizó para comenzar a indemnizarlos. Se espera que a partir de enero y mensualmente el ayuntamiento pague las indemnizaciones a 2 y 3 trabajadores con los 400 mil que ofreció como pago mensual a la deuda laboral. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Tras la ola de corrupción en el periodo de gobierno de Roberto Borges Angulo por juicios apócrifos al interior de las juntas de conciliación y arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social confirmó que este 2017 ha recuperado más de 300 millones de pesos equivalentes a cuentas bancarias y predios. Una vez confirmada la ola de corrupción ocurrida en el periodo de gobierno de Roberto Borges Angulo para la creación de juicios apócrifos al interior de las juntas de conciliación y arbitraje para despojar empresarios, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social detalló que este 2017 se han recuperado 345 millones de pesos a favor de los afectados, equivalente a cuentas bancarias y predios, entre hoteles y propiedades de lujo que fueron despojados a sus titulares en destinos turísticos. La titular de la Secretaría de Trabajo, Catalina Portillo Navarro, explicó que este 2017 se abrieron 19 juicios con autoridades federales para la recuperación de propiedades y resultaron afectados 96 empresas morales y físicas. Y una de las últimas reposiciones de propiedades ocurrió en octubre de este año con 3 hoteles ubicados en Tulum. La funcionaria detalló que para 2018 están en cola para ser recuperados por sus legítimos dueños al menos 12 propiedades, entre hoteles, establecimientos comerciales y departamentos de lujo ubicados en los municipios de Cancún, ubicados en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. La Secretaría de Trabajo aseguró que para el próximo año el sector empresarial y laboral tendrá certeza jurídica porque no habrá más juicios a modo, además de que se ha unificado el formato de notificaciones para citar empresarios demandados y trabajadores afectados en juicios laborales y asegurarse que ambas partes estén avisadas para que tengan derecho a una audiencia, defensa y comparecer. Las juntas de conciliación y arbitraje en la administración de gobierno de Roberto Borges Angulo realizaron juicios inconstitucionales para apropiarse de inmuebles para rematarlos a terceros. La Secretaría de Trabajo, a mediados de 2017, reconoció que existían empresas morales y personas físicas que fueron afectados por juicios apócrifos creados desde las juntas de conciliación y arbitraje 1, 2 y 3, que facilitaron una ola de despojos de propiedades en Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Para LSD Noticias, Alejandra Galicia. Tenemos, bueno, pues como le dijimos, hoy 2x1 en LSD Noticias, porque además son temas que la gente nos ha estado solicitando y nosotros, por supuesto, aquí estamos para lo que la gente quiere que se le informe. Invitamos también hoy a Luis Antonio Lomelín Diaque, es el director de Protección Civil en Benito Juárez. Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Buenos días. Saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues bienvenido, yo creo que hay muchos temas que platicar. De entrada y por la temporada y algo que nos ha estado cuestionando la gente, vamos a hablar de varios temas, pero en específico y me gustaría empezar con esto que es la venta de la pirotecnia, director, porque sabemos que es riesgoso y sin embargo la gente lo compra. Bueno, pues eso ya bajo su responsabilidad, pero hemos recibido algunos mensajes de la ubicación de ciertos puestitos o ambulantes que les ha dado por ir y por colocarse cerca de lugares que no deberían de ser, como gasolinerías. Entonces, bueno, quisiéramos saber si estos están permitidos, bajo qué criterios, qué tipo de pirotecnia es la que sí se puede vender y cuál no, porque, bueno, pues a final de cuentas tienen que respetar la normatividad en ese sentido. Claro, totalmente. Mira, no hay ningún tipo de pirotecnia que esté permitida. Sí. Estamos hablando, podemos decir que existe la pirotecnia que es como de luz, chispitas, lucecitas. Las luces de Bengal. Exactamente, y las que nada más avientan lucecita y las que explotan.
como las palomas. Las famosas, o las palomas, metralleras, no sé cómo lo llaman. Bueno, de todo tipo, ¿no? Ajá. Hay todo tipo, los cohetes blancos, cañones, bueno, y te digo nombres porque me acuerdo de Chavito, ¿no? Él era de los que los jugaba. Y lamentablemente sí, pero también por eso sabemos los riesgos que es. Nos tocó, claro, a lo mejor quemarnos una mano, que te explotara un cohete en la mano. Entonces, sí, sí es algo peligroso. En el municipio no está permitido. Pero sí han detectado. Sí, no, completamente. No podemos tapar el sol con un dedo. Claro que sí están, sí se metieron en el municipio. Pues también por la cantidad de gentes o de puestos que llegaron, pues no nos es posible. Inclusive tuviste aquí un invitado hace un momento que así me tocó despedir. Vamos a trabajar de manera conjunta en lo que son los operativos para tratar de retirar lo más que se pueda. O hemos estado trabajando en eso, porque efectivamente, como lo comentas, no está permitida. Por lo mismo de que no es que no sea sano, es muy peligroso más bien. Muy bien. O sea, que no queremos correr riesgos que la gente sufra accidentes, ya ante lo inminente de que, bueno, ya pudiera estar en casa, si me permites, pues bueno, las recomendaciones serían, bueno, hágalo, que los manipule un adulto, que no sean los niños, los jóvenes los que están tratando de aventar los cohetes, porque es cuando suceden accidentes. ¿Por qué? Pues porque a un niño le dan, bueno, la única forma de prender pirotecnia, pues es con un encendedor o con cigarros o algo así, y pues no es bueno que un niño o que un menor esté manipulándolos. Un adulto, claro, siempre pues pudiera tener, no es que sea un experto, pero puede tener mayor criterio. Y bueno, siempre tener un extintor, una cubeta con agua cerca, por cualquier eventualidad, pues, estar preparados. Nunca guardarlos en los backpacks, en las mochilas de espalda, en las bolsas de las chamarras o algo así, porque, ajá, con la fricción pudieran estos encenderse. Y bueno, en cuanto te quitas la chamarra o la mochila de espalda y demás, pues puedes sufrir quemaduras y demás. Entonces, son las principales consideraciones que debemos de tener en caso de que pues ya sea inminente que tengamos la pirotecnia en casa. Sí, de hecho nos dice Ernestico Pérez, dice, las están vendiendo a las salidas de los supermercados. Sabemos que van a hacer un operativo, pero obviamente no se puede decir ni qué días ni a qué hora, ¿no? Lo importante es poder recoger. ¿Es absolutamente prohibido en todas partes? En el municipio no lo hemos autorizado, no se está autorizando, entonces sí, efectivamente, vamos, como bien dices, no te puedes ir ni cuándo ni dónde, pues porque es decirles ya, ahí vamos, ¿no? Ahí ve el lobo. Claro. Pero sí, hemos estado haciéndolos y seguirán haciendo por la época. Pues en temas nos acerquemos al 24 y al 31, pues es cuando más pues lo vamos a ver. Tenemos ya más o menos identificado dónde están, como bien dices, en gasolineras no tanto, porque esas yo creo que serían inmediatas por el riesgo que puede correr, pero sí, como bien te dice la gente en Facebook o en Twitter, en los supermercados, porque más por la afluencia de gente ahí, los niños, las mamás, los papás, pues también un poco ayúdenos, como decía el secretario, pues no nada más todo desde acá. Si nosotros no compramos, pues tampoco va a haber tanta pirotecnia, porque mucha de la gente que dice, es que ahí están. Sí, es la demanda que tienen. Pero llegas a casa y también la tienes tú. Entonces, nosotros asumimos responsabilidades, sí, vamos a tratar de atacar esto o combatirlo en cuanto a estar haciendo o recogiéndolo, pero pues también nos ayudan mucho al momento, pues si no le estamos comprando, no están teniendo a quién venderle. Director, también están, como que se pusieron de moda últimamente, hace un par de años para acá, el que prenden el día 31, estos como globos de cantoya, ¿no? Que le ponen ahí un poco de lumbre y se elevan, pero eso también es un riesgo y es un peligro. Mira, ahí principalmente aquí no te puedo decir que no en otras partes, en esta ciudad sí es muy riesgoso, ¿por qué? Porque pues estamos rodeados de casas o edificios y demás con palapas. Que son entonces flamables. Mira, y te digo porque pues sí hemos estado metiéndonos en el tema para saber, ¿no? No puedes estar haciendo tu trabajo si no conoces. Claro. Hay muchos que ya son biodegradables, le llaman, además que inclusive a la hora que están arriba en el mismo espacio, bueno, no en el espacio, ya en el cielo. Sí, en el ambiente. Exactamente. Ahí mismo se consumen, o sea, se quema y se consume rapidísimo, pero hay otros que no sabemos, es como el tema de las lucecitas en las casas, ¿no? Hay unos que sí tienen cierta supervisión y hay otros que no. O pues no falla, pues ante todo, de repente, pues uno se prendió más rápido que otro, cayó en una palapa y pues estamos hablando de hoteles, casas, o imagínate una que cayera en el Parque de las Palapas. O sea, estamos hablando, claro, de daños considerables que puede sufrirse en una casa, en un condominio, en espacios públicos. Entonces, esa es la... Es el riesgo de esto, porque a lo mejor en una ciudad donde no hay tanto, pues bueno, cayó en una casa, en un coche y no pasó nada. Pero aquí sí tenemos lugares donde podemos sufrir, ¿no? Hay espacios verdes muy grandes, donde, bueno, gracias a Dios ahorita hemos tenido lluvias, pues no debiera por qué, pero es riesgoso, nunca deja de ser un riesgo una llama en algún lugar verde. Bueno, pues el llamado entonces, la conciencia por parte de los ciudadanos, porque más que la prohibición,
lo que se requiere es que no haya esta demanda de este tipo de artículos, que si los buscamos, pues, obviamente vamos a tener siempre quien lo venda. Las playas, ¿cómo andamos en playas, de director? Porque me imagino que ya empezó a llegar más gente. Tenemos guardavidas para darle a la población todo este servicio. ¿Cómo está? Platícanos un poquito acerca de eso. Mira, tenemos, ya estamos listos. Empezamos a partir del día 20. Lo que es el programa, bueno, la semana pasada inclusive vino el gobernador, se dio el banderazo con el presidente municipal del operativo de invierno, ¿no? ¿En qué consiste el operativo? En general fue pues que todas las corporaciones, como lo es Seguridad Pública, Policía Federal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, o sea, todas las corporaciones que estamos al pendiente del turista, pues bueno, como que hicimos un, si lo quieres llamar así, un desfile, una vuelta, dieron el banderazo uh-huh. de que ya estamos listos en este operativo de invierno. Nosotros lo que es Protección Civil básicamente hicimos lo que es a partir del 20 de diciembre hasta el 10 de enero incrementamos en 15 guardavidas más nuestra base con 15 guardavidas eventuales que nos van a ayudar estos días. De esta manera quedan cubiertas absolutamente todas las playas que tenemos en Cancún. Ajá. Si me permites, queda cubiertas lo que es Playa del Niño, Perlas, Langosta, Pez Volador, Tortugas, ajá, Caracol, Gaviota, Chacmol, Marlín, Ballenas, Delfines. Todas estas las vamos a tener cubiertas y, pues bueno, se van incrementadas cuando menos con el doble de guardavidas. Muy bien. ¿Por qué? Porque el incremento en gente ya lo estamos sintiendo, no obstante que las vocaciones acaban de empezar y que los días fuertes son por ahí del 24 y demás. No, pero no, hay quienes se vuelan unos días de escuela, sí, ya, dicen total, ya para ya empezó a llegar, lamentablemente hay gente que no hace caso y ya empezamos a, pues a sacarle jugo a los guardavidas. Hemos estado teniendo rescates todos los días, gracias a Dios, sin que pase a mayores consecuencias. Pero pues, sí, un poco pedirle a la gente que nos ayude, que le hagan caso a los guardavidas. No dan las indicaciones o no les piden cosas nada más por pedir. O sea, es por el bien de ellos. Ellos son quienes conocen las playas. Ellos desde temprana hora llegan para ver las corrientes, por dónde van, de dónde vienen, hacia dónde te están llevando. Y pues es cuando le dicen a la gente, bueno, no te metas aquí, hazte un poco más para acá. ¿Está o no debidamente tan profundo señalizado? ¿Sí hay banderas? No es la bandera siempre va a estar. El guardavidas a la hora que llega en la mañana tempranito la pone para indicarle a la gente que está ahí. ¿Nos puede decir más o menos cuáles son los colores? Son la verde, amarilla y roja. Verde no tienes ningún problema. La amarilla pues toma un poco de precaución. Y la roja ya es no te metas. Porque ya estamos con corrientes o con mar mucho más difícil de controlar. Hay mucha gente que sabe nadar. No es lo mismo nadar en una alberca, pues, donde no hay corriente, no hay nada que te pase, aquí que estés luchando con la ola, con la corriente que te jala, donde tienes bajos, donde tienes zonas más hondas y la gente se puede confiar, va caminando aquí, famosamente mundial, pues de que ibas caminando, te llega el agua hasta la rodilla, sí, pero no es cierto, y de repente no, pum, para lados abajo, ¿no? No, de repente pues das uno o dos pasos y ya te llegó el agua más. Entonces son las cosas que hay que ir teniendo precaución, ¿no? Hacerle caso al guardavidas siempre lo va a hacer por el bien de ustedes, el bien de la gente, tratando de que estén pues que se diviertan, que pasen un buen rato, que es a lo que vienen aquí, que estemos evitando cualquier percance que pudiera salir, ¿no? Hacerle caso, no meternos bajo la influencia de alcohol o algún otro tipo de sustancias, es lo que estamos buscando, ¿no? Siempre el que la gente esté tranquila, que pase momentos agradables, para que los incitemos a regresar y no tener recuerdos que no los hagan querer regresar. No, y creo que sí es fundamental, digo, independientemente de que haya guardavidas, pues tenemos que ser precavidos porque se trata de nuestra propia seguridad. Y ahorita que comentabas acerca de esto, de que nos confiamos de que el mar puede estar como un plato, ¿no? De repente dices, uh-huh, caminas y no pasa nada. No es cierto, no en todos lados es así, bien lo decías. Al menos aquí en Cancún, sí, de repente das dos pasos y es más hondo. Ha pasado, y me tocó escuchar el testimonio de una persona que siempre que venía le gustaba más meterse al mar en Isla Mujeres. Y ahí sí puedes caminar un kilómetro prácticamente y el agua te sigue llegando, ¿no? A las rodillas. Quiso hacer lo mismo aquí en Cancún y de repente llegó la ola y lo tumbó. Entonces creo que, y sobre todo con los niños, hay que tener mucho más cuidado porque de repente pues como que no miden, obviamente, ¿no? ¿Sabes que también, perdón que te interrumpa, ese punto importantísimo, los niños, no los perdamos de vista. Hemos tenido niños que los encontramos 2 o 3 kilómetros de distancia de los papás. De que el niño pues caminó tantito, no sé qué, se norteó. No, o se norteó. No, se norteó. Alguna vez me pasó estando yo ya en tu casa. De repente empezaron a avisar por el radio que tenemos para comunicación y que un niño que perdí no sé qué, pues salí corriendo, me fui hacia las playas con los guardavidas y nos apareció en un hotel 2 kilómetros o 3 adelante, un niño bueno, ni tan niño, ya era un joven, se perdió, no conoce, no ubicaba para dónde, si para la izquierda o la derecha su hotel, empezó a caminar,
hasta que pues sí encontró un guardavidas, gracias a Dios. Le dijo, oiga, pues yo estoy en tal hotel. Cuando lo reportaron, pues ya había caminado el niño 3 kilómetros. Los papás, cuando se los llevamos al niño, estaban desesperados. Entonces, mucho ojo con los niños. Vienen épocas de mucha gente en las playas, entre las sombrillas, los camastros, demás. No me los pierdan de vista. Por el mar, y no nada más por el mar. Un niño que camine 50, 100 metros, ya no es tan fácil de encontrarlo en las playas tan llenas como las podemos llegar a tener. Entonces, pues siempre, o explicarles a los niños, a ver, siempre tener un punto de referencia y de aquí no te muevas, o siempre cuando te separes, trata de acercarte nuevamente. Porque son las recomendaciones que nos van a hacer no estar tan perdidos. Director, ¿están debidamente capacitados estos guardavidas? Porque, bueno, entendemos que te tienen que contar con conocimientos para poder dar reanimación a las personas y demás, pero ahorita que hacen contratación como que adicional, cumplen todos los requisitos. Fíjate que para contratarlos, mira, los eventuales además por lo general son gente que ya ha trabajado con nosotros, que pues o no consiguen trabajo o están en otras partes y les gusta trabajar con nosotros, y si son nuevos, se les hace y se les pide pues, su currículum como en cualquier otro trabajo, ¿no? No nada más capacitados de saber que están aptos para nadar y que conocen las corrientes y demás, sino también que saben primeros auxilios, etcétera. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer efectivamente cuando saques una persona con esta problemática, bueno, además de avisarle a tu compañero para que llame una ambulancia y demás, pues bueno, lo primero que tienen que ver, si sí viene inconsciente, pues estarle dando respiración, etcétera, ¿no? Entonces sí es gente que está capacitada. Muy bien, pues te agradecemos que nos hayas acompañado. ¿Algún otro comentario, un mensaje para, bueno, pues nuestros amigos del auditorio, para los quintanarroenses en general, a quienes nos ven también en otras partes de la República, la recomendación de Protección Civil? Bueno, si tú me lo permites, primero que nada, los mejores deseos de parte de un servidor como director y como persona. Gracias. En estas fiestas, lo que es Navidad, Año Nuevo, posiblemente no podamos estar al aire otra vez de aquí a que regresemos de Año Nuevo, aunque aquí vamos a andar, pero pues vamos a andar. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo, entonces mandarles un fuerte abrazo a todos. Y pues nada más seguir las indicaciones, no nada más en playa, en ciudad, o sea, si vamos a restaurante, respetar todo, no señalización, etcétera. Siempre es por el bien de nosotros, tener ubicadas dónde están las salidas de emergencia, etcétera. Tránsito, pues tratar de no desesperarnos, son épocas en las que vamos a tener más tráfico de lo normal, tratar de no desesperarnos porque luego eso nos conlleva accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más seguir las indicaciones. Y aquí estamos para servirles. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis Antonio Lomelín Díaz, que es el director de Protección Civil en el municipio de Benito Juárez. Nosotros pues estaremos desde luego también informándole a la gente cómo se van dando ya estos operativos. A sus órdenes. Cuando así sea. Nos dice por aquí Eliseo que en lugar de cohetes les compren más piñatas para que los chamacos se diviertan. Bueno, pues sí, estamos de acuerdo. Y aparte gastan energía ahí, ¿no? Con el dale, dale. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Todavía secretario de Finanzas y Planeación en el Estado, Juan Vergara Fernández, confirmó sus aspiraciones de ser diputado federal por el Distrito 03 de Quintana Roo y se ha inscrito ante la Comisión de Procesos Internos del Partido de la Revolución Democrática, del PRD, para buscar ser su abanderado. El aún secretario de Finanzas y Planeación, Cefiplan, Juan Vergara Fernández, confirmó sus aspiraciones a una diputación federal por el Distrito 3 de Quintana Roo al inscribirse ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del Partido de la Revolución Democrática, PRD, para buscar la candidatura a ese cargo de elección popular. El funcionario estatal continuará dentro del gabinete, pues no infringe ninguna legislación, dado que la ley vigente exige no ser miembro del servicio público 90 días antes de la elección, plazo que se vence en abril de 2018. Ante los medios de comunicación, el encargado de las finanzas del Estado aseguró que no descuidará sus funciones en la Cefiplan y que para el cierre de año la dependencia mantiene completamente sólidas y cimentadas las finanzas del Estado. Ejemplificó que han pagado más de 250 millones por concepto de la primera quincena de la nómina de diciembre, primera parte del aguinaldo, así como otras prestaciones, sin pedir ni un solo peso de créditos o aumentar la deuda. Explicó que desde el día 10 de diciembre ante la Comisión Nacional Perredista presentó su solicitud de registro como precandidato al Distrito 3 con cabecera en Benito Juárez y espera que antes del 31 de diciembre le comuniquen si procede su solicitud.
para ser aspirante a la precandidatura primero y después a la candidatura. El día 10 de diciembre me inscribí en la Ciudad de México en las oficinas de trámites del PRD. Tienen varias oficinas y ahí estamos esperando las respuestas del proceso. Puede ser a finales de este año o a principios del próximo. Ojalá que nos den la sorpresa antes del día 24, confirmó Vergara Fernández. El secretario insistió en asegurar que con esta acción no se está infringiendo ninguna ley y en cuanto reciba respuesta y considere que ya es momento y tiempo, dejará el cargo. Apenas el 13 de diciembre, el secretario de Gobierno Francisco López Mena adelantó la posibilidad de la separación de Juan Vergara de la Cefiplan para buscar una posición en el Legislativo Federal. Para LSD Noticias, con información de Eugenio Pacheco. Ahí lo tiene, que sí, va por el Distrito 3 y, bueno, pues por el PRD. Por otra parte, la diputada local, Laura Beristain Navarrete, anunció su renuncia a las filas del Partido de la Revolución Democrática para sumarse al proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional. Morena, escuchemos. La diputada local y presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 15ª Legislatura, Laura Beristain Navarrete, anunció su renuncia a las filas del Partido de la Revolución Democrática, PRD, para sumarse al proyecto del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, dirigida por Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado, la legisladora local explicó que renunció al Sol Azteca, partido en el que ha militado durante años, porque en el Congreso de Quintana Roo, actualmente en la fracción parlamentaria que representaba con el PRD, se ha visto abandonada y que no la han apoyado en temas de defensa del agua, acuíferos y recursos naturales, además de temas relacionados con el acceso a la educación universitaria gratuita, matrimonios igualitarios y derechos de la comunidad de la diversidad sexual. La diputada señaló que la coalición entre el Partido Acción Nacional, PAN, y el PRD, que permitió el triunfo en las pasadas elecciones de 2016, únicamente funcionó para ganar la jornada electoral y desbancar al Partido Revolucionario Institucional PRI del poder. Laura Beristain Navarrete, al igual que su hermana, la senadora independiente de Quintana Roo, Luz María Beristain Navarrete, se suman al proyecto de Nación de Morena y ambas han externado su apoyo al precandidato Andrés Manuel López Obrador. Para LSD Noticias, Alejandra Galicia. Solamente 8 minutos nos separan ya de las 9 de la mañana. Nos vamos rápidamente con lo que, bueno, pues es viral en redes sociales y la creatividad de la gente que le encanta, ya usted sabrá, sobre todo agarran de víctimas a las mascotas y en este caso le tocó a estos gatos cantar de una manera muy peculiar. Jarocho. Este video que le vamos a presentar de un pajarito, a mí se me hace que es jarocho porque le gusta y le sabe además a la zapateada y vaya que lo hace bien. Último, mire, así es como nos vamos todos, ¿eh? En viernes, sí, cómo no, amerita que festejemos y en grande. Así es como nos despedimos todos de trabajar en viernes.
Ya nos vamos, efectivamente. Que tenga una maravillosa Nochebuena, una excelente Navidad, un maravilloso fin de semana. Mire, no importa tanto, a lo mejor, pues habrá quienes tengan nada más un platito de arroz y frijoles en su mesa. Hay que dar gracias por tener vida, eso es lo más importante. Por supuesto, por tener salud. Hay que ver todo lo bueno que sí tenemos, aunque a veces las cosas no salen como quisiéramos. Hay algunos que tienen más que otros, pero lo importante es siempre ver la vida como es maravillosa. Así que le agradezco, por supuesto, que nos haya acompañado hoy y siempre a los que nos mandan sus buenas vibras, los saludos, los buenos días y que están aquí pendientes. De verdad, para ustedes deseo hoy y siempre lo mejor. Yo soy Carla Romero, les mando muchos besos, grandes bendiciones y aquí estaremos de nueva cuenta el martes. Lunes no tenemos transmisión, es día 25, pero martes en punto de las 7 de la mañana, tiempo de Quintana Roo, aquí los esperamos. Quédese con A Todas Luces, Norma Madero, Rodrigo Tello y temas de mucho interés, como siempre. LSD Noticias.